está aquí. Tu pequeño castillo de naipes se derrumba. Solo es un revés sin importancia. Ese pobre Osemo de Antonio y sus ladrones... Olvídate de ellos. Es del asesino de quien debes preocuparte. ¿Por qué? ¿Está en Venecia? Lleva aquí varias semanas. ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado, no como tú. Alguien debía suministrar armas a nuestros hermanos de Florencia. Sí. Y ya hemos visto lo bien que lo has hecho. Déjate ya de bullas. ¿Qué es lo que quieres, Carlos? El maestro ha convocado una reunión. Dentro de 3 días, en San Esteban. Muy bien, allí estaré. Suponiendo que sigas bien. Si quieres un consejo, busca un lugar más discreto. La seda es una peligro. La seda es inexpugnable. Si tú lo dices, adiós. ¡Te mata o morirás! ¡Caso! Pero él se lleva razón. Vosotros, traed mi barco, estará cerca. Cuando llegue, cargad esas cajas y preparaos para zarpar. Volveré. Si Carlos está en lo cierto, debo encontrar un consejo. Solo hasta la reunión. Después me encargaré del asesino. Debe estar aliado con Antonio. Así que los ataques... No. Pero si estaba aquí... He trabajado muy bien. ¡Por ahí! ¡Por maldición! ¡Le he perdido! ¡Ahí está! ¡Cogedle! No tengas miedo. No tengo miedo. Solo lamento mi fracaso. Buscaba unidad, estabilidad, orden. A un precio demasiado alto. El progreso exige sacrificio. Esto no me produce placer en absoluto. Pero es la única solución. Requiescat in pace. Lo siento. No he podido resistirme. Ven, vamos a abrir la puerta, Antonio.